Muy buenas a todos, cracks. Sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends. Y pues bueno, comenzamos. Bueno, pues la verdad, ya no voy a bajar copas. ¿Por qué? Porque tal parece va a haber reto de 72 horas el día lunes. Entonces serán 3 días que no va a salir el evento de, bueno, el evento olímpico, bueno, la carrera olímpica, como podríamos llamarle de esta forma. Entonces como que no me da tanto de ya bajar copas, porque va a tardar mucho tiempo para que salga la carrera. Entonces pues prefiero ya mejor empezar a subir copas. Y pues bueno, vamos a hacer eso el día de hoy. Y pues sin más, vamos a darle al número 1, que es el que tiene más trofeos. Y pues en este caso, sin más, a darle a Luigi. Y ojalá podamos ganar. Todo depende de la suerte que tengamos aquí. Escudo de tenacidad y demás. Si Chum hace silencio estoy hablando y me noquea a todo mundo, pues acabo jodido, la verdad. Esperemos que no sea el caso. Escudo de tenacidad. Estoy viendo que la estrategia que voy a utilizar en este caso no será la apropiada. ¿Por qué? Porque bueno, no voy a utilizar la estrategia normalmente que tengo pensada, darle el turno extra a Nadiel y que Nadiel se acabe jodiendo a todos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene bastante escudo, entonces tengo que bajarles el escudo de poco en poco. Entonces voy a tratar de noquear aquí a todo el mundo. Y pues bueno, silencio estoy hablando, por favor, noquea a todos. Bien, 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 bien. El daño que tiene Nadiel ahorita, pues es base, porque siempre he hecho los ataques así, con este daño. Entonces no hay tanto problema. Bien, bien, bien. Hacemos bastante daño. Creo que tienes, bueno, ¿por qué tienes más vida? ¿Alguien me puede decir? ¿Tienes aquí acaso una runa de vida? No. ¿Tienes? Bueno, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, voy a ver tus reliquias. Ah, pócima de regreso. Por esa razón es que tienes más vida. Yo ya pensaba, digo, ¿por qué? Como, ¿por qué razón sucede esto, no? Vamos a poner rumores reales. Y pestilencia. Oh, 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 oh. Nos curamos. No sé qué pueda, no sé qué puedo utilizar también en este caso. Porque puedo acabar jodido también de esta. Ella puede usar discurso marcial o grito de líder y limpiarse todos los efectos negativos y darse daño también. Entonces voy a tratar de curar. Voy a tratar de curarme por si las moscas. Es mejor que pestilencia en esta ocasión. Y destino aceptado, bien. Bien por el hecho de que pues estaba cegado, ¿no? Estaba cegada, entonces no me jode tanto. Bien, 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 bien. Báculo de sacrificio. Espérense, espérense, que no dejé Cayo de Atlantis en... No dejé Cayo de Atlantis en Nadiel, entonces eso ya es peligro porque se me olvidó colocar el Cayo de Atlantis. Si no estoy hablando y por favor no me noquees a nadie. Bien, bien, bien. Muy bien, de momento pensé que ya estaba acerca de la muerte. ¿Cómo se llama? Nadiel. Está cegado. Pues vamos a utilizar especial, nada más para que salga la miniatura de ahí o no sé. Pero pues bueno, vamos a utilizar el especial. Solo le atinamos un Undertaker. Aquí voy a ocupar, bueno, me sale especial también. Casi nunca ocupo especial. Si aquí pongo pestilencia, pongo veneno a todos, se muere Jun. Este está cegado. Entonces, pues incluso los efectos lo acabarían jodiendo, No sé, ocupo especial porque la verdad no he visto un especial en PvP de él. Entonces ocupamos especial. Aquí como que me contradigo yo porque casi nunca utilizo especial. Y me lo han dicho. Me contradigo a mí mismo porque casi nunca utilizo especial. Bien, nadie no tiene Caída de Atlantis. Ahorita se lo voy a poner. O le voy a poner un báculo porque no tiene... Va a recuperar energía y necesito algo para recuperar energía sí o sí. Recargamos aquí.
Y aquí pongo pestilencia. Ponemos pestilencia, dejamos efectos negativos, veneno bien. Y se termina por morir. Bien, bien, bien. Pues bueno, primer combate easy, dirían por ahí. Bien, 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 bien. Está muy buena esa canción, no sé qué tal les parece a ustedes. La verdad me gusta muy chingo este tipo de canciones. Vamos a... es que no tienen ni siquiera reliquias. Vamos a poner el báculo de... ¿Báculo qué? Energetizante. Bien, vamos a darle que tenga más trofeos. En este caso, o sea, número... No, que tenga más trofeos, la verdad me da hueva porque hay un Timurion ahí. O sea que no tiene más trofeos, así es que vamos a darle a... la Shiron. A las dos Shiron de Ruby. Y pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Posiblemente terminen violados de aquí, posiblemente, no lo sé. Depende de todo lo que pueda suceder aquí. Y ahí viene el gasero. Cómo me molesta. Bien, 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 de momento todo bien, ¿eh? De momento todo bien. Y esto se huele a victoria. Esto huele a victoria. Bien, guerrero Samael en Nadiel. Y Nadiel se acaba jodiendo a todo mundo. A la de ya. Me salió especial. Una buena miniatura también. Bien, bien, bien. Nos acabamos por joder a todos. Este combate pues salió con mucha fortuna. Porque pues ocupó un individual Shiron. Esperen. Se pasa el camión. Ya, ya se fue el del ruido, ya. Bien, bien, bien. El segundo combate ganado. ¿Será que gano los tres combates? ¿Unos cuatro combates seguidos? ¿Será? La verdad no tengo ni idea. Pero sería bueno, la verdad. Aunque igual no me quiero entusiasmar tanto porque luego viene de repente el que me viene bajando con golpes y demás. Vamos a darle al que tenga... Vamos a darle al número 2. Me di al número 1 porque Timurion está... Hay Timurion, si la verdad como Timurion me da flojera pelear. Vamos a darle al número 2 y... Posiblemente terminemos violados aquí porque algo me dice que esta Shiron de cuarzo va a utilizar apuesta. Entonces, no lo sé. Apuesta, control azaroso y vean lo que me pone. No, es que no puedo creerlo. Pestilencia en mí mismo. Bueno. Apuesta. No lo puedo creer. Aquí me termino matando yo solo. Bien. Bueno, ni tan bien. Bueno, ni sé ni qué decir ahora en este punto. No sé ni qué decir, la verdad. Está muy perdido el combate, ¿eh? Les pongo regeneración y tal. Control azaroso. Y es que, bueno, no entiendo. Control azaroso le acertó a los dos que tienen baluarte. El baluarte me terminó por traicionar. Esperen que pase el gasero. ¿Cómo me molesta que pase el gasero? Que pase... Bueno, que me hagan ruido. La verdad es que me molesta que me hagan ruido cuando intento grabar. Ya, sin más. Ya se acabó de ir el gasero. Y pues bueno, vamos a darle que tenga más. Vamos a darle a Andy. Sin pensarlo, vamos a darle a Andy. Posiblemente termine perdiendo el combate, no lo sé, quizás a lo mejor. Bueno. Ay, ay, ay. Algo me dice que esto es violada segura. No es una defensa que yo esperaba. Yo esperaba que Samael de Fibra Scarra tuviera grupales. Y incluso Barbael tuviera grupales. Pero bueno, no es el caso. A ver, creo que nos vencen en velocidad. No, mentira. Ganamos en velocidad. Hasta que le sonríe la vida. Pero bueno, no siempre hay que confiarnos, ¿saben? Ganamos en velocidad. No tengo templo activado, ¿eh? No tengo templo activado y estamos ganando en velocidad. Lo cual aquí voy a ocupar discurso marcial sí o sí. Voy a ocupar después de esto... Guerrero Samael en Yum. Nos damos turno extra. Ponemos silencio, estoy hablando. Y tratamos de noquear a todos. Porque una de esas sí se salva. Bien, noqueados. La verdad me gustó esto.
yo en este momento te adoro, te amo, te quiero, te mega contra archiamo y lo que quieras. Bien, aquí tienes máscara curativa, perfecto. Destino aceptado, quitamos efectos positivos y después los llenamos de efectos negativos con pestilencia, bien, bien, bien. Se van a bajar un montonal de vida. Están cegados y tal. Apuesta. Es que no me la puedo creer. Estaba cegada Jum y aún así me atina el golpe. Muy bien, curación inversa, ¿eh? Me gustó. Y aquí para ver qué hace. Me acaba de matar a Nadiel. En este punto es cuando no sabemos, bueno, no sé realmente qué hacer. Porque aquí puedo revivir, sí, muy bien a Samael. Posición de dos turnos. Me quedo callado porque como que no me dan ganas de hablar. Después de lo que está pasando, inmunidad a la ceguera, no me lo puedo creer. Se quitó efectos negativos. No lo puedo creer. No lo puedo creer, es que no lo puedo creer. ¿Cómo es que la ceguera? Ay, 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 de verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se los juro que no lo puedo creer. Ya. No. Es que la ceguera. Ay, 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 ay. Qué triste realidad. Pésima suerte, ¿eh? Pésima suerte. La pésima suerte no me ayuda. La suerte no está a mi favor y pues bueno, ya con esto me despido porque de verdad es que me estoy molestando bastante. A veces trato de ya no enojarme, pero bueno, las circunstancias no son las que uno mereciera, De verdad me dan ganas de enojar. Bueno, estoy enojado, ¿por qué? Porque no acabo de creer lo que pasó y me van a decir, pues ya la crees, pues. Ríanse conmigo mejor en lugar de enojarnos. Y pues bueno, cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, compartan con sus amigos. Se los agradezco bastante y nos vemos a la próxima. Goodbye.